son los mismos. Leopoldo López, dirigente de la oposición venezolana, vendido mediáticamente como un manso corderito, tiene mucho que ver con la CIA y las intenciones del gobierno de Barack Obama de invadir militarmente a Venezuela. Es que no hay conspiración, yo te lo estoy diciendo aquí, esto no es una televisión, pues. Yo te lo estoy diciendo, se lo estoy diciendo al país, aquí hay que salir de Maduro, hay que salir de este desastre, hay que salir de este gobierno. Pero... En la década de 1990, López estudió en una institución vinculada a la CIA. Se trata del Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard, conocida por reclutar a oficiales de la Agencia Central de Inteligencia. Allí conoce al general David Petraeus, ex jefe de la CIA, hombre de confianza de Barack Obama en materia de inteligencia y ex comandante de las operaciones en Irak y Afganistán. Petraeus ofrecía conferencias y participaba en debates académicos dentro de la institución y es actualmente profesor del recinto donde se formó Leopoldo López. Well, what we do is respond to Ronald Reagan's call from 30 plus years ago when he made that speech at Westminster. We foster the infrastructure of democracy, as he called for. So we work with local leaders to develop the tools that help them to realize their aspirations of democracy. A partir del año 2002, López se conectó con el Instituto del Partido Republicano de Estados Unidos, International Republican Institute, una conocida fachada de la CIA, de quien recibió apoyo estratégico y financiero, que llevaron a López a encabezar la marcha de la oposición golpista al Palacio de Miraflores el 11 de abril del año 2002, que provocó la muerte de decenas de personas y el secuestro del presidente Hugo Chávez. Lo que nosotros hemos visto de la actitud de este gobierno, que ahora se están escondiendo. Ellos eran muy machos, eran muy fuertes. Cuando estaban en el poder, le tiraron plomo al pueblo y ahora se están escondiendo. Pero aquí se va a imponer la justicia. Ustedes ven cómo la gente está apretujando a las comisiones policiales. 2 años más tarde, siendo alcalde del municipio Chacao, López lideriza junto a Enrique Capriles las acciones violentas de calle, denominadas guarimbas, para forzar la renuncia del presidente Chávez. A los jóvenes universitarios, el llamado es a que se organicen, entre las distintas universidades, a que articulen mecanismos no pacíficos para poder expresar su frustración. Pero sus conexiones con la CIA no terminan allí. López es primo de Thor Halvorsen, autoproclamado jefe de la Human Rights Foundation, organización no gubernamental financiada por la CIA, que orquestó el fracasado golpe de Estado contra el presidente boliviano Evo Morales en el año 2009. Un grupo de políticos de derecha, como siempre, que buscaron manipular esa demanda legítima para direccionar hacia un contenido de carácter político, conspirativo y golpista. En febrero del año pasado, documentos filtrados por WikiLeaks revelaron que el líder de la oposición venezolana se menciona al menos 77 veces en los cables diplomáticos de Estados Unidos, lo cual coincide con las violentas guarimbas impulsadas por López bajo la consigna La Salida, un intento desestabilizador que dejó un saldo de 43 fallecidos y pérdidas millonarias a la nación. A partir de este momento vamos a iniciar un ciclo de asambleas de calle en todo el territorio nacional. Asambleas de calle con una meta, con un tema a discutir, La Salida. La estrategia de la CIA para torcerle el brazo a gobiernos que les resulten incómodos a sus intereses sigue siendo la misma. Reclutar hombres y mujeres apátridas que estén dispuestos a vender su país a cambio de dinero y poder. Son los mismos. Qué bueno ese trabajo. Sí. Hace falta retomarlos. Sí, y ese dirigente político que vieron allí, que llama La Salida, es la bandera que utiliza
una nueva Asamblea Nacional o la Contrarrevolución para promover una ley de amnistía, justamente el tema que nosotros vamos a abordar durante esta mañana. Tengo acá a mi lado a Edgar Márquez, quien es vocero del Comité de Víctimas de la Guarimba. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Y a su lado está Cristóbal Cornieles. Cristóbal Cornieles es abogado. Se realizó recientemente en la Vicepresidencia Ejecutiva de la República un encuentro con organizaciones de derechos humanos. Un poco más de 40 organizaciones se dieron cita allí y allí se rechazó esta ley de amnistía. Pero quizás dirán algunos, bueno, pero no se puede quedar solo en el rechazo. ¿Cómo se actúa ante una propuesta que todo parece indicar es la prioridad de esta nueva Asamblea a partir del 5 de enero? Le voy a dar la palabra a Edgar Márquez. Muchas gracias por la invitación. Y sí, el día de ayer nosotros más, no fueron 40, más de 50 organizaciones, nos dimos cita precisamente en la vicepresidencia con el objeto de analizar y evaluar la situación a partir de esta nueva coyuntura que se abre con los resultados electorales el 6 de diciembre. Es evidente que ellos venían tratando de, y venían trayendo la amenaza de que ellos iban a impulsar y aprobar una ley de amnistía, pero que realmente no es una ley de amnistía, es una ley que se lleva por los cachos, por decirlo en buen criollo, todo lo que es el Estado jurídico. Para poner un ejemplo, los comisarios y los policías metropolitanos, nosotros tuvimos un juicio de más de 7 años para poder sacar una conclusión y al final una decisión. Los de Puente Llaguno. Los de Puente Llaguno. Allí nosotros promovimos más de 250 peritos técnicos forenses. Allí se presentaron más de 1.500 pruebas donde inculpaban precisamente a estos comisarios y al grupo FENI de la policía, de la extinta policía metropolitana, y todos estos elementos. Sin embargo, ¿verdad? A la sentencia sale con que hubo una masacre, violación de derechos humanos, y por lo tanto en la Constitución y en nuestro ordenamiento jurídico eso no tiene ningún tipo de garantía. Fuimos consultados y posteriormente nosotros tuvimos que acceder ante una petición humanitaria de darle casa por cárcel por condiciones de salud. Uh-huh. No vamos a entrar, porque yo no soy médico, a ver si realmente están tan enfermos como para esto, pero se procedió a dar, demostrando el carácter humano de la revolución. ¿Qué sucedió? Ayer mismo yo lo decía en la rueda de prensa cuando salí como vocero. Iván Simonovi hizo un manual de insurgencia urbana que pretendían aplicarlo si los números no le eran favorables, y que quien era la vocera en las reuniones de ciudadanos, en la asamblea de ciudadanos, era María Corina Machado. Ese manual está en nuestro poder, nosotros lo tenemos, y con eso nosotros sabíamos que ellos lo que buscaban era el conflicto. ¿Cómo nosotros vamos a darle amnistía o vamos a indultar o le vamos a dar una medida de gracia a individuos que por Twitter 24 horas vivían mandando mensajes subversivos? Lo que nos indica a nosotros que nunca ellos han aceptado la Constitución ni el Estado de Derecho, y por lo tanto nunca han respetado, como lo decía el presidente Nicolás ayer, ¿verdad? Nunca han respetado ni al pueblo bolivariano, ni a este pueblo chavista, y mucho menos la propuesta de transformación revolucionaria que tenemos hacia el socialismo. Ahora, desde el punto de vista legal, Cristóbal, ¿esto es así nada más? ¿Esto puede ser un plumazo? ¿Esto es una mayoría calificada y listo? Porque hay unos crímenes que están allí, hay unas evidencias, además hechos públicos, comunicacionales y notorios. Bueno, lo que dice Edgar, ¿no? No solamente Twitter, declaraciones en medios de televisión, declaraciones en blogs, en páginas de internet. ¿Cómo se puede manejar esto legalmente? Porque yo me imagino que las víctimas de las guarimbas, no solamente la de los 43 fallecidos, más de 800 familias que fueron tocadas por esa violencia, se van a oponer a esto. Sí, yo creo que lo primero que hay que recordar es que en Venezuela existe un Estado constitucional, es decir, un Estado democrático y social de derecho y de justicia. Eso significa que todos los órganos del poder público, incluyendo la Asamblea Nacional, se sujetan, se someten a los mandatos constitucionales.
El artículo 187, en su numeral 5, confiere a la Asamblea Nacional la potestad de decretar amnistías generales. Sin embargo, esas amnistías deben ajustarse a los límites establecidos expresamente en la Constitución, fundamentalmente para resguardar los derechos humanos. En este sentido, el artículo 29 de la Constitución es muy claro, prohíbe expresamente las amnistías cuando ocurren casos de violaciones de derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Es decir, en esos dos casos estaría prohibido a la nueva Asamblea Nacional decretar amnistía. Ahora, para participar de una ley de amnistía, entiendo, en la Asamblea Nacional, o por lo menos lo que uno viene viendo con esta Asamblea Nacional, es que participa Poder Popular, participan incluso organizaciones que están directamente relacionadas al tema de los derechos humanos para poder garantizar que esa ley, bueno, esté enmarcada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Esto sería viable en una nueva Asamblea como la que se incorpora el 5? Lo más probable, un poco por los anuncios que han hecho los diputados y diputadas electas, es que se apruebe en la Asamblea Nacional una ley de amnistía. Sin embargo, es casi seguro que las organizaciones de víctimas y familiares de víctimas van a acudir a demandar la nulidad de esa ley por violar el artículo 29 de la Constitución Bolivariana. Digamos que en la Constitución se establece un sistema de contrapeso entre los poderes que permite establecerle límites, ponerle límites a la Asamblea Nacional. Es decir, la Asamblea Nacional no es un suprapoder que está por encima de la Constitución y mucho menos por encima de los más poderes. Ahora, en base a eso, muy concreto, yo veía al señor Henry Ramos Ayú declarando hace algunas horas, diciendo, bueno, nosotros le vamos a mandar las leyes a Maduro, ¿no? Las va a rebotar, se las volvemos a mandar, no las va a rebotar, y al final nosotros hacemos lo que nos dé la gana. ¿Eso es así realmente? Yo creo que el doctor Ramos Ayú se le olvidó que nosotros aprobamos una jurisdicción constitucional muy sólida, muy fuerte, que la ejerce de manera exclusiva el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional. Y es allí donde se va a dirimir si esas futuras leyes que ellos aprueben se ajustan o no a la Constitución. Pero además hay que recordar una cosa, en el Sistema Universal de Derechos Humanos, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, existen cantidad de pronunciamientos para este tipo de leyes de amnistía en caso de violaciones de derechos humanos. En nuestra región, en el sur de América, cuando ocurrieron las dictaduras y el Plan Cóndor, etcétera, se aprobaron leyes de punto final, que en realidad la forma jurídica eran leyes de amnistías para salvaguardar a los dictadores y a los torturadores, a los asesinos que participaron en esos regímenes militares. En materia de leyes de punto final, el sistema interamericano, el sistema universal ha sido muy claro. Van en contra de los derechos humanos e incumplen el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Fíjense, vamos a hacer un paréntesis en esta conversación. Hay un grupo de trabajadores, Jordan, que está en PDVSA Las Salinas, en el estado Zulia, que respaldan la gestión del presidente Nicolás Maduro y la Revolución Bolivariana, y nosotros vamos a enlazar con Leonardo Lugo a esta hora. Leonardo, muy buenos días, adelante. Bien, buenos días. Gracias, Dair. Gracias, Jordán. Nos encontramos desde el taller central de La Salina, en el municipio Cabima, un área industrial de PDVSA Occidente, donde hoy los trabajadores se han concentrado para dar un pronunciamiento, en el cual vamos a hablar con ellos. Uno de ellos es Gustavo Quintero. Gustavo ha venido pronunciándose de diversos sectores de la sociedad venezolana con relación a los intentos de la contrarrevolución de derogar leyes. Buenos días. ¡Viva Chávez! ¡Viva la nueva PDVSA! ¡Viva los trabajadores petroleros! Nosotros hoy 11 de diciembre estamos concentrados aquí en talleres centrales para reclamar las justas dignificaciones de la clase obrera. Nosotros los trabajadores petroleros estamos rodilla en tierra, fusil al hombro y bayoneta calada para defender este proceso revolucionario. Y si es necesario honrar con nuestras vidas la revolución bolivariana, lo vamos a hacer. No vamos a permitir que los traidores, que los apátridas, que han traicionado el legado de Hugo Chávez, se vengan a posicionar de la industria petrolera. Nosotros vamos a seguir aquí y vamos a defender las leyes, vamos a defender todos los beneficios sociales que la revolución le ha dado al pueblo. Vamos a defender a esos 3 millones de pensionados. Vamos a defender a los 4 millones que han recibido la canaimita. Vamos a defender todas las reivindicaciones sociales y vamos a estar aquí hasta que el pueblo triunfe. No vamos a permitir que los apátridas, que los traidores, que una vez abandonaron la industria, pretendan regresar. La revolución llegó para quedarse. Y hoy, 11 de diciembre, celebrando el Día del Trabajador Petrolero, celebrando el Día
del locutor a 6 días de la proclama del Libertador, cuando honró su vida allá en Santa Marta, Colombia, nosotros vamos a seguir aquí. Vamos a defender a los trabajadores. Estamos aquí reunidos y no vamos a permitir que los apátridas ni la clase que traicionó al pueblo venga a quitarnos lo que dio el pueblo. Chávez vive, la lucha sigue. ¡Venceremos, camarada! Seguimos conversando con los trabajadores concentrados acá en el taller central de La Salina. De colocar una Nieve Castillo, también trabajadora de la industria petrolera, para dar detalles acerca de esta actividad. Bueno, buenos días, compatriotas. Aquí estamos, en rodilla en tierra. Nosotros no podemos permitir que esta oligarquía venga por nuestras leyes, que han sido reivindicaciones de nuestras luchas que hemos tenido con nuestro comandante presidente Hugo Chávez Frías. Nosotros, los petroleros, estamos resteados para mantener la lucha, la batalla y la victoria. No nos podemos amilanar porque nos hayan ganado en un golpe electoral. No puede ser. Rodilla en tierra. Necesitamos seguir adelante y luchar por nuestras reivindicaciones sociales y productivas de nosotros los PDVSeros. No aceptaremos que la gente del petróleo nos venga a allanar nuestras instalaciones, porque esperamos, no nos esperen. Nosotros estamos aquí adentro y habrá una confrontación con ustedes. Bien, son parte del pronunciamiento de los trabajadores acá en Talleres Centrales de La Serena, un área industrial bastante importante de PDVSA Occidente. Nosotros devolvemos el pase a los estudios, allá los compañeros de Venezolana Televisión. Bien, muchísimas gracias, Leonardo Lugo. Esta es la manifestación al respaldo de los trabajadores de nuestra principal industria petrolera. Esto es en el estado Zulia, pero fíjate cómo dicen, a quienes pretenden, a través, luego de conocerse el proceso electoral, ingresar a nuestras instalaciones y asumir cargos y puestos que no tienen. Y hace ese, petróleo, ¿no? ese llamado importante, y está así, así están los trabajadores y trabajadoras de petróleo de Venezuela. La gente del petróleo que paró PDVSA, que la saboteó, que hizo que se perdieran 20 mil, no sé cuánto, fueron 20 mil, fueron más de 20 mil millones. Un poco más. ¿O fueron más? Bueno, los 20 mil son los otros que ellos dicen que van a buscar, que los tiene la banca privada, hay que decirlo. Ministro de Finanzas, la gente en la calle está pidiendo que se nacionalice la banca completa para ver si acabamos con este desastre económico. Pero bueno, esos son otros temas. Pero también, disculpa. Ah, porque eso es una guarimbita, ¿no? Pero es que también están en la electricidad, están en Cantebé, todo eso es nuestro. Ahí fueron a tener todos esos ingenieros de PDVSA que salieron, que hoy inclusive nos sabotean desde adentro. Y bueno, es una solicitud, creo que colectiva, sí, la que está haciendo el señor. Y es que el Estado, nosotros tenemos que revisarlo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en presencia de un golpe constitucional. Nosotros, hoy, esto no es nada más que ellos ganaran una mayoría. Es que ellos van a accionar porque tomaron la iniciativa política, vienen moralizando a su gente y la van a tirar. Y el conflicto se va a generalizar. Porque es cierto, creo que tú hacías la pregunta, ¿qué vamos a hacer? Las víctimas. ¿Qué va a hacer el movimiento popular? Irnos a la calle, retomar la calle, volver otra vez a todo ese periodo que ya habíamos vivido y superado desde finales del 2001, 2002 y 2003. Exacto. Usted dice, bueno, las organizaciones de derechos humanos, los movimientos populares, salimos a la calle, rechazamos la ley de amnistía. Legalmente, mientras eso ocurre, mientras a lo mejor los movimientos de organizaciones sociales están activos y revisando esta situación, ¿qué se hace legalmente? Desde hasta ahora no ha habido ninguna violación directa a la Constitución. Creo que tenemos que esperar a ver cuál es la decisión final en enero de la nueva Asamblea Nacional. ¿Y lo que contempla esa ley? Lo que sí hay que recordar es que la jurisdicción constitucional del Tribunal Supremo de Justicia es muy fuerte, tanto en términos jurídicos como en términos de práctica cotidiana. Y es allí donde vamos a dirimir los conflictos. Yo dudo absolutamente que el Tribunal Constitucional acepte una ley de amnistía cuando viola directamente el artículo 29 de la Constitución, cuando se viola la prohibición expresa de amnistiar a personas que han estado vinculadas a violaciones graves de derechos humanos.